Ya estamos de regreso. Gracias por seguir junto a nosotros. Y hoy día vamos a hablar de un tema interesantísimo, porque tenemos el tema de la incontinencia urinaria con el doctor César Merino, que está junto a nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Buen día. Y antes de empezar la entrevista con César, los invitamos a todos nuestros amigos televidentes a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 096-9355-555. Cualquier inquietud, duda o pregunta lo pueden hacer inmediatamente, el doctor se las va a contestar. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, gracias por la invitación. A ver, háblanos, ¿qué significa esto del tema de la incontinencia urinaria? Mira, es importante para nosotros definir qué es incontinencia urinaria, ¿ya? Porque hay diferencia entre incontinencia urinaria y frecuencia urinaria. Incontinencia urinaria es la incapacidad que tenemos para sostener la gana de querer ir al baño. ¿Ya? Hay personas que pueden soportar enormemente presiones, ajá, hasta llegar al baño, uh-huh, y por eso está diseñada, y otras personas que no pueden soportar por muchas causas. ¿Por qué se provoca, doctor, esta incontinencia urinaria? La incontinencia básicamente es una cuestión, verás, cuando comenzamos a tomar agua, tomamos agua, uh-huh, ya, entonces en el cerebro manda una hormona que se llama la diurética. Okay, para que esa agua que tomamos sea eliminada. Entonces comienza el riñón de gota en gota. Es como que cuando uno abre... Un gotero. De gota en gota va cayendo, pone un vaso. Cuando comienza a llenarse la vejiga, una vez que está totalmente llena, manda una señal eléctrica para que el esfínter, que está cerrado, y siempre está cerrado, se abra. Perfecto. Entonces, el problema aquí puede ser un cortocircuito, que significa que algo está en la conexión, que no está impidiendo que el cerebro mande bien la información, como por una lesión medular, por ejemplo, golpes. Ahora, César, esta incontinencia urinaria depende de la edad, porque dicen, ay, sí, es que las personas mayores se tienden un poquitito a tener incontinencia urinaria. ¿Depende de que estés en una situación de embarazo o le puede dar inclusive hasta los jóvenes? Verás, por eso te digo, hay que diferenciar incontinencia urinaria de frecuencia urinaria. ¿Qué es la frecuencia? Acordemos, incontinencia es que se te escapa la orina. Okay. No lo logras controlar. No logras, a veces la gente se sonríe y pronto orina. No alcanzaste a llegar al baño. Era pelada, 25 años y orinaba. ¿Ah, sí? No, Dios mío. Así que un beso, porque yo sé que vivo en Cuenca. Era por incontinencia. Sí, por incontinencia. Mira, 25 años. Joven, 25 años. Pero en este caso era más en las cuestiones de cuando se ríe, ¿no? Ya. Hay otras personas que estornudan. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer está embarazada en los últimos estadios, como está tan pipona. 8, 9 meses. Claro, a partir de los 7 meses en adelante, se comienza a presionar, dependiendo si son mellizos. Entonces, el producto va presionando a la vejiga, o sea, no le da mucho espacio a la vejiga, entonces se llena por la mínima cosa. Y por último, también puede tratarse, eso es incontinencia. En cambio, frecuencia es que tú quieres ir al baño muy frecuentemente, pero si te alcanzas a llegar al baño. Claro, ya, pero el hecho de que tengas esa frecuencia urinaria, y ahí estamos viendo las imágenes, ¿es un tema de que de pronto tienes algún tipo de infección en la vía urinaria? No. ¿Tienes inflamada la vejiga? No. Por ejemplo, la incontinencia urinaria lo encontramos frecuentemente, a respecto a tu pregunta de las edades, lo encontramos frecuentemente ya personas masculinos más de 50 años adelante. Yeah. ¿Por qué? Okay. Por la próstata. Yeah, okay. ¿Qué es lo que va a hacer? La próstata va a ocupar espacio, mucho espacio en la vejiga, entonces no le da mucho chance a que se aguante, y en este caso se orina por rebosamiento. Ah, ok. Rebosamiento. Doctor, tenemos una pregunta de nuestros televidentes que están súper atentos a este tema y justamente hablando del embarazo, dice, doctor, después del embarazo no puedo contener las ganas de ir al baño. Uy. A veces hasta por reírme me pasa. ¿Qué debo hacer? ¿Hay solución? Ya, perfecto. Las mujeres que tienen muchos partos, sobre todo partos naturales. ¿Ya? No solo el embarazo, que el embarazo de por sí te va a dañar todo, disculpa que me pare. Se transforma. Tenemos un músculo, hay una maca de músculo, ¿ya? Okay. Entonces, esos son los que se van a ir lastimando cada vez que el niño sale. O sea, cada parto que tiene una mujer se va destruyendo la fibra. Por lo tanto, los ejercicios de Kegel, que son importantísimos, es justamente que te va a ayudar a tonificar de nuevo los músculos de la pelvis. A tonificar los músculos de la pelvis, por eso toda mujer después de es después del embarazo... Es importante hacer los ejercicios postparto. Que su ginecólogo o ginecóloga les explique bien, o su rol. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos rehabilitar esos músculos. Eso es lo que va a pasar con ella, que haga los ejercicios de Kegel, porque si ahora ella no está controlando cuando tenga 50 años, los músculos que ya todos te caen. César, perdón, antes de que sigas con la próxima pregunta, estos ejercicios, ¿cómo se llaman? ¿Ejercicios? Los Kegel. Kegel. K de K.
O los llamados hipopresivos también, ¿no? Es de músculo isquiopubiano. Músculo isquiopubiano, ejercicio de músculo isquiopubiano. Okay, o del PC. Tenemos otra pregunta de Gloria desde Milagro. Dice, si me aguanto las ganas de ir al baño, ¿puede ser una causa de incontinencia a futuro? Ojo, yo también soy igualita. Me uno a esta pregunta porque yo soy una persona que me aguanto muchísimo las ganas. Es que en el caso de las mujeres también, a veces por el tema del vestuario, es más complicado. No, es los baños cochinos, esa es la verdad. Los baños son tan cochinos. Que... es más complicado. Para el hombre es más fácil. Cuando se viaja por carretera y dice, bueno, me voy a parar en esta gasolinera, entra al baño y no quieren... Verás que lo que pasa, una cosa, cuando una persona en general, hombre o mujer, nos aguantamos las ganas de orinar, lo que estamos haciendo es hipertrofiando la vejiga. Por lo tanto, la vejiga, las paredes se hacen más gruesas. Uh-huh. No, realmente no te va a causar incontinencia. No va a afectar, no está bien aguantarse. No está bien, ¿por qué? Porque hace los músculos muy, muy, muy tensos todo el tiempo. Y si tuvieras una infección escondida, algo en la vagina, algo en los ovarios, algo en la pelvis, se te va a inflamar más. Ok, tengo otro mensajito. Dice, doctor, ¿siempre en la menopausia puede haber incontinencia? No siempre, pero una de las causas de la menopausia justamente que va a haber deterioro de los tejidos. Por eso que te cuelga todo, lo que te cuelga los cachetes, claro. Te cuelga los orejas, te cuelga todo. ¿Ya? Mm. Entonces los músculos van a estar más suaves. Entonces una mujer que está entrando en la menopausia ha tenido múltiples partos, y aparte partos, porque parto puede ser con cesárea, pero digamos, parto, para partos naturales se le va a complicar más. Entonces, esa es una de las causas que puede afectar más los temas de los partos naturales. Sí, sobre todo las cuestiones mecánicas, algo que te da que es trozado. ¿Por qué? Porque otra causa de incontinencia también son por cirugías. En el caso de los hombres, nosotros tenemos una cirugía que solo la dejamos para cuestiones de la próstata en caso de cáncer, que se llama la radical de próstata. ¿Ya? Toda cirugía radical de próstata va a tener como consecuencia dos cosas. Una posibilidad de quedarte incontinente y otra posibilidad de quedarte impotente. Opa. ¿Ya? Pero entre impotente, incontinente o fuera de juego... Yo prefiero nomás, claro. Porque para incontinente. Para la incontinencia tenemos resolución, tenemos como solucionar... Hay soluciones. Claro, el esfínter mecánico. Para la impotencia también tenemos solución. Entonces es importante que el paciente entienda, porque hay cirugías que te pueden traer eso. Pacientes que reciben radioterapia, por ejemplo, en la pelvis, por el útero, por la próstata, también podrían ver deterioro. Perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, buen programa, gracias por informarnos. Doctor, a veces siento ganas de ir al baño. Voy corriendo, cuando llego no orino, es solo la sensación. ¿A qué se debe eso? Ella nos manda, ¿debo preocuparme? Dice, saludos desde Totoracocha. Gracias por escribirnos. Abrazos para Totoracocha. Bonito nombre, Totoracocha. Sí. Me gustó. Bueno, gracias por la confianza y escribir. Verás, cuando una persona tiene, eso es lo que llamamos frecuencia urinaria. ¿Ya? Tú, porque ponte en una hora, vas dos y tres veces al baño. En este caso, ella tiene la sensación de que quiere orinar. Ajá. Va rápido porque siente que va a orinar, se da cuenta que no orina nada. Eso significa, es lo que llamamos disuria en urología, significa que hay una irritación. La irritación puede ser por problemas infecciosos. Por lo tanto, ¿eso es tratable con medicamentos? 100%. Y fácilmente investigar, que le hagan cultivo de orina, cultivo de secreción vaginal, Papanicolau, y van a encontrar la causa. Okay. Uh-huh. Perfecto, perfecto, doctor. Mi querido César, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos localizar, por favor? Ya que yo estoy en Urdesa Central, aquí en Guayaquil, pues en Mirto 705 y Ficus, y la red electrónica doctorcesarmerino.com, ahí va a saldrito. Perfecto, mi César, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, un gusto tenerlo para acá, mi querido ahí amigo. Está.